Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, gente, mis suscriptores, mis seguidores de mi canal? Miren, lo que quiero mostrarles, ahora voy a hacer un video porque ya se aproxima la restauración de la vieja fuente. Y esto incluye, bueno, aquí en realidad ya terminé. No estamos esperando que esos lirios vuelvan a renacer para el año que viene. Bueno, lo que les quiero contar es que tengo que restaurar esto que está aquí. Porque si ustedes pueden mirar ahí, está bastante deteriorado. Entonces el agua se consume. Miren cómo se llenó de animalitos ahí. El matasanchudos. Este árbol es artificial. Bueno, de madera, pero secado. Voy a hacerle un poquito de otra fachada a la fuente, porque antes aquí tenía unos lirios, pero los voy a arrancar y los voy a poner todo lo que es arena de río o piedra de río a este lado para que le dé otra vista y se pueda ver más de lejos. Pero tengo un problema porque no está haciendo sol. Y el material que yo voy a usar se necesita sol para que se pegue y se seque, ¿no? Rápido. Porque aún no sé si podría llover ahora. Porque como que hay un 30-40%. Pero no estoy seguro, ¿verdad? Sí, también estas imágenes de aquí, lo que es esta planta, creo que la voy a quitar de aquí, la voy a poner en una esquina. Y este ángel creo que lo voy a quitar de aquí, esta ubicación. Y así va mi montaña. Como ustedes pueden mirar, dije la palabra típica de los que hacemos videos. Como ustedes pueden ver, cómo va la montaña. Para un año, esta jodida va a estar grande. Quiero que sea más tupida. Bueno. Vamos a ver qué le puedo hacer aquí, porque si sí necesito hacerle algo. Hoy ando algo atrasado. Bueno, esta gata se ha ido la jodida. Bueno, como ustedes pueden ver, ya aquí ya hice la brella. Tengo un solo despige, pero ya quedó aquí. Esta es la primer base. No pude grabar porque no tengo el stamp para parar el teléfono. Pero así está quedando. Ya de aquí le voy a poner la base de cemento, que va a ser la que le va a dar algo de efectos, ¿verdad? Y después tendré que ponerle la pintura selladora de piscina, como para piscina, para que igual sea más fuerte y no se consuma el agua, porque eso es lo que quiero. Porque al principio pues sí estaba, pero le metí agua, pero como estaban así, como se llama, solo el concreto y la pintura siempre se imprimía con el calor. Uy, estoy bien cansado, man. Super, super tired. Así está quedando la base que le pusimos de concreto a la fuente. Después de que tenía una base negra de como de chapopote. Eso era como para evitar, ¿cómo se llaman?, las rajaduras, para sellarlas bien. Y después va a ir la base de pintura de piscina para que la cure bien y no se escape el agua, porque ese es el propósito. Proyecto que estoy haciendo de este lado de fuera. La verdad sí me está costando bastante a que quede como yo quiero. Y aquí tenemos la montaña cada vez más grande. Cuando ya todos los árboles están grandes, va a estar bien.
bueno, ha llegado el gran día. Así quedó el nuevo proyecto de la nueva fuente restaurada. Aquí tiene estos árboles que les pusimos, totalmente diferente. Tenemos a Bruno, a este osito, ¿cómo se llama este? ¿Es sapo o lagarto? No, es una rana. Esta rana le pusimos Bruno por la forma en que se sienta, así se sentaba Bruno, que salía con loro youtubers, loro youtuberos. So, vamos a esperar el gran momento en que prendamos la fuente y salga el agua de allá. Cómo queda, ¿no? Impresionante, ¿no? Está bien grande la fuente, ¿no? La misión es hasta que se rebalse ahí. Vamos a verla. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Nomás que está así, está sucia. Pues sí. Ahí está bien. Aquí, ella va. ¿Se está llenando, va? Sí. Ella se va, como tiene lodo, pues, la manguera. Ella cuesta para que se llene. Es que ahí está también la fosa, va. Sí, ahí está la fosa. A buscarla ahí. Ahí, ahí viene para abajo. Ahí. Mira la creciente, señores. Aquí, aquí. ¿A dónde viene? Oh, aquí ya rebalsó de este lado, va. Sí, vaya, ya se va a estar balcón. Ajá, tiene dos. Este es un aire para que. Pero esa, esa tierra va a enchucar el agua. No, pero se asienta. Este es para que le quite la fuerza, para que salga el cochiflón allá, para que no salga. Mira, ahorita se va a regar, mira. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, buscarle así. Ahí hay una piedra. Miren, viene la creciente. No, y si está grande la poza ya, sí, hombre. Hasta que se llene. Entre más se llene, más fuerza va a tener. ¿Ya? Ahí va. ¿Ves? Sí, aquí no va a llenar. Porque y es que lo que pasa es que el ¿cómo se llama? El estilo de hacer el hoyo ahí es para que baje con calma el agua. Ahí está, va cayendo el agua. Sí, el agua va a sentar. De todas maneras, esto lo vamos a tener allá cuando venga el frío, porque hay que sentarla. Bueno, señores, la fuente está hecha. Lo único que aquí es el problema, que como esta agua, mira, aquí está bien, pero como se sale y se va para allá a este lado, entonces ahí va a perder agua la fuente, y es lo que yo no quiero, que pierda. ¿La puede cerrar con el agua? Voy a tener que hacerle algo ahí, ponerle un tubo hasta aquí y con cemento para que... Creo que la otra fuente tenía, la otra pompa tenía más fuerzas. Sí, hombre, es que ahí se puede cambiar pompa. Sí. Le quitas la manguera y otra pompa más grande para que tenga más fuerza acá. Pues. Pero puede estar tapada también. Bueno. Misión cumplida. ¿Cómo ves, Kira? Está bonito el proyecto, ¿verdad? ¿Cómo ves el proyecto? ¿Cómo me lo calificas? ¿Cómo me calificas el proyecto? ¿Bien? Ok, pues. Ahí está.